En el marco conmemorativo del 175 aniversario de la fundación de nuestro colegio, es un honor para todos recibir en esta tarde a don Antonio García Trevijano Forte. Repito que es una enorme satisfacción tenerla aquí, y más teniendo en cuenta el título que ha elegido para su conferencia, la profesión de abogado. Será especialmente interesante saber qué es para don Antonio esta profesión. Hará la presentación de don Antonio don Carlos Villaescusa García, licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, coordinador territorial en Almería de la Universidad Camilo José Cela, quien con nuestro compañero don Manuel Castiñeira fueron los promovientes de este acto que el Colegio de Abogados recogió con especial interés, y por ello estamos aquí. Carlos tiene la palabra. Muchas gracias, don Ramón. Muchas gracias al Colegio de Abogados de Almería. Muchas gracias a Manuel Castiñeiras. Sobre todo, muchas gracias a Antonio García Trevijano. Tengo el orgullo de estar al lado de presentar a una persona honorable, una persona leal, una persona ejemplar, una persona valiente, un genio creador. Un hombre que se podría decir un hombre del renacimiento, que ya no hay, de esos que nacen una vez cada 100 años. Un científico de las ciencias humanas que ha sabido encontrar la grandiosidad que produce a aquellos que son capaces de crear reglas nuevas para su materia. En este caso, su materia es la política. El ejemplo de su vida es una declaración que lleva implícita la condena a todo poder político obtenido por la violencia, ya que está abocado a generar opresión, sufrimiento, corrupción moral. Su nombre es sinónimo de libertad. Ahora tenemos una serie de personas que hemos hecho un movimiento que ha creado él, que se llama Movimiento de Ciudadanos hacia la República, que siempre vamos a estar en deuda porque ha nacido y esto crece exponencialmente. No, su palabra la lleva a diario en un programa que se llama Radio Libertad Constituyente, y en él aprendemos la ciencia de la política. No importa, lo que más importa en la vida no es, quiero leer textualmente, porque estoy un poco nervioso, las palabras que he tomado de su programa diario en la radio. Dice, lo que importa no es morir, sino vivir para la libertad. Este señor está dispuesto a luchar permanentemente por el triunfo de la libertad política colectiva, porque lo individual, dada su profesión de abogado y la renta que ha ganado y ha podido ganar durante mucho tiempo, no necesitaba exponerse a ningún riesgo. Ya ha expuesto su vida, ha vivido exclusivamente exponiendo como meta, como la primera de todas, a muchísima distancia de todas las demás, de los demás ideales, la libertad política colectiva. Pues me gustaría extenderme y decir un poco, una pincelada del resumen de la síntesis de su pensamiento político, que en España no hay libertad política. La libertad política es aquella que permite a los gobernados elegir y deponer a sus gobernantes. Es fácil caer en el error de considerar la libertad política como una consecuencia natural de las libertades civiles, como la libertad de expresión, de asociación, e identificarla con el derecho al voto. Nada más lejos de la realidad. La libertad política presupone la existencia de libertades civiles, pero no a la inversa. La existencia de libertades civiles no garantiza la libertad política. Para asegurar la existencia y permanencia de la libertad política en una verdadera democracia, los mecanismos necesarios deben estar incorporados a las reglas reconocidas en la Constitución, separación de poderes y representatividad. En España, por tanto, no hay libertad política, sino libertades individuales. El elector no elige diputados, sino que vota a unos partidos estatales para que en las urnas salga una cuota que le debe corresponder. Bueno, pues en España no hay separación de poderes, no hay representación. Existe lo que se llama un estado de partidos. Y espero que haya citado esto la curiosidad a las personas que me pueden estar escuchando para seguir profundizando en su pensamiento y llegar a una verdad que realmente nos pueda hacer libres. Pues no quiero extenderme más y sin más, muchísimas gracias por asistir y tiene don Antonio la palabra. Antes de nada, expreso mi gratitud al Colegio de Abogados de Almería, a su junta directiva, al decano y al vicedecano y a todos los que me han invitado a esta singular conferencia, porque siempre soy fiel a lo que digo. He dicho que esta conferencia sería sobre la profesión de abogado y a ello me limitaré. Aquí no vais a oír política, vais a oír la grandeza de mi profesión. El pensamiento está en el origen del lenguaje. Es la etimología la que eso nos enseña a pensar. Nietzsche, en la conocida obra Más allá del bien y del mal, cuenta, pone en ridículo a los filólogos cuando narra qué pensaríamos de un sabio que se va al monte a esconder un tesoro. Lo esconde, rebusca sitios recónditos, difíciles de hallar, y en uno apropiado esconde ese tesoro. Y se dedica toda su vida a buscarlo. Ese tesoro en la lengua. Con lo cual parece que terminamos donde el pueblo antes que nosotros empezó. Profesión de abogado, a ello me invito. Os vais a sorprender cuando conozcáis lo que tengo que deciros sobre la profesión de abogado. Abogado significa advocatus, llamada al abogado. Que es llamada al abogado es muy distinto de las vocaciones restantes. El sacerdote y el médico, que junto con el abogado son las primitivas profesiones que el lenguaje descubre y describe, la vocación que llama a la abogacía es distinta por completo de la vocación que llama a la medicina o al sacerdocio. Estas dos últimas son llamadas interiores, son vocaciones. Mientras que el abogado es exactamente la traducción latina de advocatus, que significa llamar al abogado. Una llamada desde el exterior, porque significa protector. Como la Virgen. Había oído hablar de la advocación a la Virgen, la intercesora, la mediadora, la defensora, la protectora. Esa es la función del abogado en el lenguaje, así aparece, como advocación, no como vocación. El médico y el sacerdote sí, pero hay un lenguaje es muy difícil. Son los estudiosos de la lengua los que han descubierto matices que ni podíamos sospechar. Por ejemplo, la medicina, el origen de la palabra que va a indicar el cuidado de los cuerpos, la curación, curiosamente significa lo mismo que ius, que derecho. El iudex es quien juzga, iudex, y quien dice el derecho se llama jurisdicción, porque dice el derecho. ¿Y qué significa med? Raíz de médico y de medicina, en el osco, latinizado, exactamente significa ius, derecho. ¿Cómo es posible esto? ¿Cómo es posible que una raíz tan diferente signifique lo mismo que la nuestra profesión? Derecho. Pues muy sencillo, porque el med, igual que el iudex, nos indica la dicción del derecho, la jurisdicción. En el medix significa decir el derecho del cuerpo a la curación, la sanidad, lo sano, lo correcto, lo medido, lo que es mesurable. De ahí la palabra inconmensurable es lo contrario de la norma, de lo correcto, de la salud. Entonces, la medicina también es derivada de la advocación, pero no es una advocación, no es una llamada al médico. El médico siente una llamada interior a curar. No es el enfermo el que lo llama. Él busca, por su llamada interior, sanar a los enfermos. El abogado no. El abogado es el protector de vida y fortunas. Claro que es la llamada a abogado, la advocación. Esa es la diferencia entre la palabra advocar, abogado, y vocación, que es vocar. Hecho esta aclaración, vuelvo al lenguaje de Nietzsche y busca toda su vida el estudioso, el lingüista, el etimólogo, lo que ha escondido, que es el lenguaje, y cuando lo encuentra grita ¡Eureka! ¡Eureka! Pues eso no es un chiste, es la esencia de la relación entre lenguaje y pensamiento. La diferencia, lo que Nietzsche no tuvo en cuenta, es que hizo una caricatura. Porque lo que encuentra ya no es la raíz etimológica. Lo que encuentra es el origen del lenguaje. Pero el lenguaje evoluciona y va añadiendo significados que antes no tenía. Y eso afecta a nuestra profesión, a la profesión de abogado, que es el protector por excelencia. ¿En qué afecta? Pues ahora todos saben que nuestra profesión de abogado es la más expuesta de todas las profesiones, junto con la de periodista, a la mala fama social. ¿Por qué? Pues Max Weber lo estudió y supo decir por qué. Porque tanto el periodista como el abogado, la profesión es juzgada por el nivel más bajo del último de sus representantes, del último y peor de los abogados. Ese es el que transmite la fama a todos los abogados, como los periodistas. Afortunadamente, lo que era verdad a principios del siglo XX, hoy ha cambiado. Por varias razones. La primera, que hasta la guerra primera mundial, los abogados eran los que ocupaban la mayoría de los puestos de mando político en el Estado. Ya se decía entonces de Calamandrei, el italiano decía demasiados abogados. Pero la evolución de la economía hizo que en lugar de los abogados fuera poco a poco sustituido por los economistas. Y los economistas, cuyo papel dirigente de la sociedad preconizó Saint-Simon, el maestro de Augusto Conde, el fundador de lo positivo, pues esos economistas tampoco. Las oscilaciones de la economía son tan grandes, tan imprevistas y tan conocidas, y los economistas siempre se equivocan. Cito por ejemplo los casos del tulipán en Holanda. Se pusieron de moda los tulipanes y una cebolla de tulipán valía una carroza con 8 caballos tirando de ella. Figuraron la quiebra de los tulipanes, lo que ocasionó, pero ha quedado Holanda como el país de los tulipanes. Los economistas han dado paso poco a poco a los técnicos, que ya no son los economistas. Por técnico no se sabe bien lo que quiere decir. Empezó siendo ingenieros para la construcción de carreteras, puentes, obras públicas, y hoy terminan siendo los ingenieros de telecomunicaciones, internet. Esos son los técnicos, son los que saben. Yo de luego no sé nada y ya no tengo tiempo de aprender. Esto me lleva de la mano a seguir la evolución del lenguaje para ver cómo el abogado va pasando por distintos periodos desde Grecia, que es casi refractaria al derecho. El derecho es una creación romana de la voluntad, es el legado de Roma. Vivimos todos de ese legado, los abogados. En Grecia es la epiqueia lo que descubre, la equidad. No la regla, no el derecho. Y el derecho romano lo que nos transmite es la unidad de indivisible del derecho. Por ejemplo, si un romano, en la época quiritaria, la más antigua, la de los pater familias, la monarquía, antes de la república y antes del imperio, si en una reunión como esta o en una juerga alguien pronunciaba la palabra espondeo, adiós, se echaba todo el mundo la mano a los bolsillos, cuidado, que espondeo es que una palabra te comprometía ante los tribunales y te condenaba o pagaba, porque era el derecho formalista. La evolución posterior, con la influencia de la Iglesia, el derecho germánico fue suavizando y ya el derecho pasó a ser comprendido de otra manera, hasta tal punto que una palabra tan corriente para nuestra profesión como la de procurador no significa en Roma lo que aquí, porque en el derecho romano no admitía la representación jurídica. Una persona no podía ser representada por otra, eso era repugnante para el mundo pagano. Una persona era intransferible, no podía dar a otro su nombre, su representación, eso era inconcebible. Tan inconcebible que el derecho romano tiene que inventar un truco para hacer que las personas individuales comparezcan ante los tribunales reivindicando, por ejemplo, cosas de su propiedad, y el procurador que va a representarlo no los puede representar a él. Y los romanos inventan la procuratio in rem suo. Procuradores de la cosa, no de la persona. Del rey, de la cosa, de la propiedad, no de la persona. No del propietario. Bien, eso indica las grandes dificultades que ha encontrado la teoría siempre para explicar lo que es la representación. Actualmente mezclo lo que es puro derecho con lo que son nociones erróneas políticas, pero vuelve, no dejaré nunca el hilo conductor que es puramente profesional y jurídico. Pero aprovecho lo que acabo de decir de la representación para explicaros que en España ni en Europa continental hay, salvo en Francia después de la reforma de Gaulle, hay posibilidad alguna de que en la política los diputados estén representando a nadie que no sea al jefe de partido que hace las listas. No hay representación. Esa no es mi opinión. Gerard Leibholz, presidente del Tribunal Constitucional de Bonn, desde el año 1954, y con él toda la playa de juristas alemanes, defensores de lo que hay en España hoy, y lo escribieron para defender a la Constitución alemana, dicen literalmente: en el sistema actual político no hay el menor síntoma ni el menor elemento que sea procedente de la representación. La representación ha sido barrida por completo de los antiguos sistemas políticos representativos. Y hemos ganado mucho, figuraros lo que dice, porque hoy es mucho mejor que la representación lo que hay. ¿Qué es lo que hay hoy? Dice Leibholz y todos sus discípulos, entre ellos todos los constitucionalistas españoles, todos los juristas de derecho público español, que dicen que es lo que hay, en lugar de la representación que no la hay, integración de las masas en el Estado. Es decir, lo mismo que persiguieron Hitler, Mussolini y Franco. Eso es lo que hay en España hoy, y en Alemania, y en Francia. Porque aquí parece que tengo menos riesgo. El día 16 estaré en Bruselas, en una conferencia en el club más elitista de Europa, el B19, y repetiré estas mismas palabras a ellos. Y les recordaré que cuando yo pronuncié el discurso de 1976 en el Parlamento de Estrasburgo en nombre de la oposición a Franco, clandestina, les dije allí en el Parlamento que dejaran tranquilos a la oposición, que no pedíamos ni apoyo ni dinero, porque bastaría que nos dieran dinero o apoyo para que Franco y el régimen franquista se cerraran para expulsarnos, porque es perjudicial el amor propio que sienten generalmente los verdugos cuando las víctimas piden ayuda al extranjero. Y tienen razón, porque el que es víctima y no es capaz de liberarse por él mismo no merece ser liberado por nadie. Esa es la situación del pueblo español desde hace 80 años, desde la guerra civil hasta hoy. Abandona el terreno de la representación para seguir con la profesión de abogado. El procurador. He explicado que hoy sí, el procurador tiene poder. Pero el concepto de empoderamiento no existe, ni en el lenguaje ni en el concepto jurídico español. Es una invención venezolana, suramericana. Empoderar es incompatible con la idea de apoderar. Apoderar es uno a otro. Empoderar no existe, pero tener un significado es tener poder propio. Y ser él el que da el poder, el empoderado da poder. Es un absurdo metafísico. Jurídicamente no puede existir empoderamiento. Y sin embargo, aquí tenéis los líderes intelectuales, inteligentes y sabios de Podemos inventando y trastornando el lenguaje español. Después de la sorpresa que yo mismo me llevo cuando estudio, hace mucho tiempo, esto lo estudié en Benveniste, uno de los grandes lingüistas de todos los tiempos, cuando me di cuenta que el medicus, que es mex, el med, que es como ius, y icus, que es curar médico, la medicina, cuando me di cuenta que significaba que era como una profesión derivada de la auténtica vocación primera, que era la de abogado. Bien. A partir de aquí, quiero ahora resumir en un minuto la evolución del derecho, en un minuto. El derecho penal empieza con la ley del talión. Me diréis, ¿pero qué está diciendo don Antonio? Pues sí, la ley del talión fue un inmenso progreso moral. Porque antes de la ley del talión, un individuo de una tribu que perjudicara a otra tribu, otro miembro, el castigo era peor que el diezmo. Es que mataban a 10 por 1. Entonces la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, es una maravilla de justicia penal. Claro que era bárbaro, bárbaro hoy, pero no entonces fue una revolución de progreso moral. Y del mismo modo que en el derecho penal esa fue la evolución, en el derecho civil la evolución fue que el formalismo primitivo del espondeo dio paso ya luego a la promesa vinculante. Ha llegado a ser hoy nada menos que abandonado para que la unidad mínima del derecho sea la promesa unilateral vinculante. Diréis, ¿qué está diciendo don Antonio? Pues sí, digo que en la teoría de Austin, este inglés tan bueno, abogado, jurista, uno de los más grandes del siglo pasado, de Austin, la teoría del lenguaje se inspira en el teoría de Langer, del lenguaje que crea el acto de habla para hacer una construcción paralela en el derecho con el acto vinculante. Un contrato es una vinculación recíproca. Pues para que haya una ciencia, igual que la física, no es ciencia hasta que no se descubre el átomo, aunque después el átomo también tenga dentro partículas elementales, no importa. La física empieza siendo ciencia cuando se descubre el átomo. Y la biología empieza siendo ciencia cuando se descubre la célula. Pues bien, con esa pretensión, Austin y la autoría del acto del habla dieron paso a ver si se podía construir la ciencia jurídica sobre alguna unidad irreductible, menos de ella que no existiera, y todas las figuras contractuales del derecho civil o mercantil fueran combinaciones de esa unidad, como si con la unidad de un jurídica pudiera construirse todo el edificio del derecho. El esfuerzo ha sido inmenso, interesante, yo creo que no han logrado los resultados, pero encontraron, ellos proponen como unidad mínima la promesa unilateral vinculante. ¿Qué es un contrato de compraventa? Dos promesas recíprocas vinculantes. ¿Qué es el contrato de hipoteca? Todo lo mismo, no hay ninguna especie de contrato que no pueda ser explicado por una combinación de promesas unilaterales vinculantes. Pero en España, desgraciadamente, no hemos tenido científicos del derecho. En el derecho civil hay dos gigantes que sobresalen sobre todas las figuras jurídicas extranjeras. El primero es Jhering, Rodolfo Jhering. Jhering tiene una obra de 1872 que se llama, acordaros bien, La lucha por el derecho. Lucha por el derecho, acordaros, 1872. ¿Qué significa lucha por el derecho? Pues para que lo entendáis bien, significaría hoy, para que lo entendáis bien, lucha por el boletín oficial del Estado, es decir, Pablo Iglesias. ¿Comprendéis lo que estoy diciendo? Que es además una barbaridad jurídica. Allí donde hay boletín oficial del Estado, no hay democracia. ¿Por qué? Porque no hay separación de poderes. Porque la separación de poderes no es la meramente formal y aparente, legislativo, ejecutivo y judicial, eso no. Aparte que la judicial, ya Montesquieu dijo que es el poder imprescindible. No, no, no. Hay algo más profundo en separación de poderes que el legislativo y el ejecutivo. Y es la separación entre Estado y nación. El Estado no puede legislar. El Estado es para aplicar las leyes y cumplir la policía, pero no puede el Estado legislar. No puede ser un poder del Estado las asambleas nacionales. Esos pertenecen a la nación. Y ni Franco ni las dictaduras ni hoy, nadie lucha por darse cuenta de la brutalidad que implica que un Estado haga las leyes. ¿Qué es esto? ¿Qué barbarie? ¿Qué retroceso? ¿Qué primitividad? Un Estado legislando, pero ¿esto qué es? ¿Dónde están los representantes del Estado? ¿Dónde están los elegidos del Estado para hacer leyes? ¿Acaso tiene poderes legislativos? ¿Por qué va a ser un poder del Estado la ley? No, ahí vamos a ir al final, lo que es la ley. Y Jhering, claro, descubre, pone la mano en la llaga, lucha por el poder, que es lucha por el derecho. Naturalmente, quien quiere el poder quiere la ley, la que él haga. Por tanto, luchar por el derecho es luchar por el poder, es luchar por el boletín oficial, es luchar por Podemos. Es lo que quiere, esa simpleza, el Estado. Sigamos. Porque el Estado tiene que ejecutar, como poder ejecutivo, las leyes que apruebe el poder legislativo. Y los jueces, juzgar y hacer aplicar las leyes. Y tiene un poder casi nulo, porque no tienen poder sobre nadie ni sobre otro. Lo único poder que tiene el poder judicial es impedir que otros poderes intervengan en sus decisiones particulares de la justicia. Nada más, no tienen otro. El poder de ser independiente. Eso no es un poder, eso es una aspiración. ¿Y cómo lo van a conseguir si no hay separación de poderes? Si en España, desde Franco, el poder ejecutivo y legislativo, como ahora, están unidos indisolublemente. ¿O acaso hoy, las elecciones que vais a ver y que estamos esperando verlas, como las anteriores, ¿acaso no están todos pensando en el Estado? Es que Sánchez, Rajoy, Rivera, Pablo Iglesias, Garzón, pero es que no están todos luchando por el Estado. ¿Pero qué elecciones legislativas pueden salir de ahí? Cuando hay una lucha por el poder en el Estado. ¿Y qué hacen los españoles? Tragarse todo lo que le echen, desde hace 80 años. Primero la dictadura y ahora la corrupción de la oligarquía de partido. ¿Y qué hacéis vosotros? No los persiguen. Tragarse todo, no querer verlo, cerrar los ojos. Claro que no hay nadie con un dedo de inteligencia que sea capaz de responderme o decir que no digo la verdad. Todos saben que digo la verdad, pero saben que eso es peligroso. Mejor callarse y dejarse ir por lo que hay. Que hay corrupción, bueno, que hay no siempre deberes, bueno, pues peor es otra cosa. Y otra cosa que es peor es la República, claro. La República causó la guerra civil. Por eso volver a la Segunda República es ser reaccionario, de ultraderecha. ¿Qué es Segunda República? Causante de la guerra civil. ¿Pero qué es esto? Y sin separación de poderes. Como la República de Weimar. ¿De dónde creéis que viene la República Española? De la República de Weimar. ¿Y qué es la República de Weimar? La antesala de Hitler. No lo sabéis, yo lo sé, lo he estudiado y lo digo. A ver quién me responde en Europa. Lo diré en Bruselas, que lo que han instaurado después de la guerra fue debido a la ignorancia de la clase intelectual, Los Ortega y Gasset estuvieron también en las conferencias de Ginebra, 1947, allí donde el único que dijo la verdad, por un lado Winston Churchill, cuando dijo Estados Unidos de Europa, y por otro lado, solamente de más de 100 sabios europeos, solamente 2 dijeron la verdad. No se puede volver atrás, porque las mismas causas que han producido la guerra mundial volverían a producirla. Todos los demás, incluido Ortega y Gasset, dijeron que había que volver al sistema que había antes de la guerra mundial. Esas dos únicas excepciones fueron, de un lado un comunista, Gerard Leibholz, y de otro lado uno de los intelectuales más grandes y mejores de Francia, que es el que escribió a los intelectuales, le llamó clérigos, que se llama Paul Assad. Bien, pues eso que se sembró en las constituciones del 47 es lo que tenemos hoy. Pero voy a seguir adelante, porque a la lucha por el derecho, de ahí el izquierdo tenemos detenido para decir que es la lucha por el colectivo mediano, corresponde una concepción del derecho nueva y original sobre la ley. La ley no es la ordenación de la razón al bien común, ni es el interés general, ni es el bien común, ni es nada parecido, ni es la voluntad general de Rousseau. Esos son, bueno, quimeras. Todo eso es falso, mentira, no ha existido nunca. El que dice la verdad sobre la que es la ley es Jhering. ¿Y qué dice Jhering? Que la ley es aquella norma que resuelve un conflicto de intereses. Bien o mal, no, en eso no se mete. Hay un conflicto de intereses. Y la ley es aquello que el grupo más poderoso consigue llevarlo a hacerlo ley. Ah, eso, por Dios, eso aclara todo, porque la interpretación del derecho, ahora la interpretación del derecho positivo, que es la ley, ya es muy fácil. ¿Cómo interpretar el derecho? ¿Qué abogados lo hacen? Ninguno. Interpretar la ley a los jueces, había que educar a los jueces. Vamos a escoger cualquier ley. ¿Qué dice esa ley? A favor de cómo resuelve los contratos de alquiler, por ejemplo. A favor del propietario del inquilino. O cómo resuelve todo el contrato de prenda o el de hipoteca. Ahí se da que en esa lucha de intereses alguien gana, alguien tiene el poder, y la ley es plena. Ese poder, la ley reconoce el poder a quien lo tiene, el que tiene suficiente poder para hacer las leyes. Y eso es Jhering, extraordinario, uno de los grandes, grandes genios del derecho. ¿Okay? Figuraros si es genio, que no contento con hablar de la lucha por el derecho, la lucha por el poder, también descubre algo que parecía evidente hoy si lo digo, pero hasta que él lo dijo no se sabía. Toda la cantidad de abogados, pleitos, querellas que hay en el mundo no es nada, es cero. Es que es despreciable por completo, no tiene existencia. ¿Comparado con qué? Con los billones y billones y billones y billones de actos jurídicos normales. Por eso, y él dice, en los tribunales vemos la patología del derecho. La vida del derecho está fuera de los tribunales. Pero lo que Jhering en su tiempo no podía ver es que si es verdad que en su tiempo el agua, la electricidad no existía, el agua, el carbón, la leña, los servicios eran contratos diarios, la leche, el pan, era la vida del derecho diario. Lo que llamó él, el derecho, escribió una obra que se llamaba El derecho de la vida cotidiana, y la escribió en 1891. Pues este hallazgo tan extraordinario, que parece vulgar, dice, porque todos los sueldos del mundo están gastándose todo el día en billones y billones de actos jurídicos, que no son impugnados ante los tribunales. Esa es la vida normal del derecho. Otra observación de Jhering. Y cuando habla del derecho de la vida cotidiana, le da pie a que otro gran genio, no del derecho, de la psicología, coja la idea, Freud, Sigmund Freud, y escribe El psicoanálisis de la vida cotidiana, y explica lo mismo que ha hablado, pero en sentido contrario. Lo mismo que Jhering habla de la patología, que es los tribunales, ¿qué hace Freud? Pues todo lo contrario, dice que la vida cotidiana explica los actos fallidos, por ejemplo, continuamente, el inconsciente está produciendo. Esos dos genios, uno jurídico y otro de psicología, han puesto de manifiesto lo que no se tenía grande. Uno es que el derecho, la patología del derecho es ínfimo, una parte pequeña de la vida del derecho, y dos, Freud ha puesto de manifiesto que el inconsciente que tanto temor despertó y psicoanálisis estaba todo el día manifestado en millones y millones de personas, con lo que llevó, por ejemplo, a actos fallidos. Sigo. Si la ley es un conflicto de interés, ¿qué significa interés? Parece sencillo, ¿no? Pues no es tan sencillo. Porque interés es lo interesante, no lo interestante. Por ejemplo, lo vais a entender si pongo un ejemplo. Cuando una mujer no es muy bella, se dice, uy, pero es muy interesante. Esa es la diferencia de interés e interesante. Pues bien, el derecho no entra en lo interesante, entra en la esfera del interés. Y en esa esfera se encuentra con que la ley, al resolver el conflicto de intereses, se convierte en el instrumento privilegiado para entrar en el conocimiento de la vida del derecho y exponérselo a quién, a los jueces. ¿Cómo un juez va a interpretar el derecho si él no vive en la sociedad, si él vive apartado de la sociedad, cada vez menos, desgraciadamente, porque estaba muy bien apartado? Y que los abogados le informen a los jueces, le enseñen lo que es la vida. El juez no tiene por qué saberlo, el abogado sí. El abogado está en la vida cotidiana, en la vida social, en la vida mercantil, en la vida del poder, en la lucha. El juez no, está parado en su posición. Bueno, pues son los jueces los que tienen que informar. ¿Cómo va a interpretar el juez las leyes si no es el abogado el que le ofrece que cada una de las partes en conflicto le exprese su interpretación de la ley? ¿Qué es eso? Es que hay distintas versiones. ¿Es que la ley puede ser interpretada de una manera y su contraria? Pues sí. ¿Por qué? Porque ni siquiera un adagio latino que dice que en lo evidente, en lo fácil, en lo claro, no hace falta interpretación de una ley, es falso. Porque cuando alguien que se cree muy listo, muy inteligente, pero que no es abogado, o que es un mal abogado, coge un artículo y dice, esto está claro. Y como el Código Civil dice que los términos de un contrato son claros, hay que tenerse al tenor de la ley, dice, pues ya estamos, ¿qué tengo yo que ir al abogado? Yo entiendo. ¡Qué error! Dios mío, qué error. Y que el legislador no sabe expresarse bien. ¿Por qué? Aunque los términos de una ley parezcan claros, clarísimos, como el día o como el agua transparente, sin embargo, eso no autoriza a aplicar en una sentencia el tenor literal de esa ley. ¿Por qué? Porque para decir que algo es claro, previamente tiene que haber un juicio de claridad en el intérprete, en el hermeneuta. Decir esto está claro implica un conocimiento profundo del derecho. No, no. La hermenéutica es la ciencia principal del derecho. La hermenéutica. ¿Hay clases en la Universidad Española de Hermenéutica? Ni una. Ni siquiera sabe lo que es la heurística, que es la selección previa a lo que se va a interpretar. ¿Y la hermenéutica qué? La hermenéutica, el Código Civil Español es bastante bueno, porque como es copiado del francés, y el francés era bueno, pues el español también. Las reglas de interpretación de los contratos, 1280 y siguientes del Código Civil, son muy buenas, pero no son completas. Hay que tener otros materiales para interpretar el Código Civil, que no solo son las del... Una muy importante es que no se puede interpretar ningún contrato de tal manera que no produzca efecto. Puede ser que sí, que haya contratos que no pueden producir ningún efecto, pero requiere una interpretación muy profunda para llegar a esa conclusión. La hermenéutica. Entonces, de la misma manera que hemos señalado ayer, como el fundador de la ciencia del derecho, porque descubrió que el secreto de la ley está en el conflicto de intereses, también hay otro jurista italiano de una magnitud extraordinaria que hoy está citado en todos los libros de filosofía del mundo y en todas las enciclopedias del mundo. Y era simplemente un catedrático de Derecho Civil de Roma, de la Universidad de Roma, Emilio Betti, murió hace tiempo. Pero es de tal envergadura su pensamiento de la interpretación de las leyes y del negocio. El negocio jurídico es una obra que se tradujo muy pronto al español por la editorial, la revista Derecho Privado, y es muy conocida. Pero el Tratado de Betti sobre la interpretación de las leyes ha modificado nada menos que la filosofía derivada de Heidegger y de Husserl en sus discípulos Gadamer y Ritter. Nada menos que un jurista ha dado una lección colosal a los filósofos. ¿En qué consiste la lección? Pues que ha dicho simplemente contra ellos que es imposible toda interpretación creadora. ¿Qué es eso de interpretación? Esa es la tesis que deriva de Husserl y de Gadamer y de Ritter. Interpretación creadora, hermenéutica creadora. ¿Pero qué es eso? ¿Cómo puede ser la interpretación de una ley creadora? ¿Creadora de qué? ¿De jurisprudencia? No, será falsa. No. Una cosa, Betti ha demostrado de una manera aplastante, está citado en todos los libros de filosofía del mundo, en todas las enciclopedias, como el que ha puesto en su sitio la teoría de la interpretación, que es el complemento a mi conferencia de hoy. Jhering descubre el conflicto de intereses. Sin separación de Estado y nación es imposible que haya separación de poderes. Tercero, la ley como conflicto de intereses tiene que ser interpretada, pero nunca de manera creadora, como por ejemplo el Tribunal Constitucional Español. Voy a poner un ejemplo. ¿Acordáis el Estatuto de Cataluña? Bien, pues el Tribunal Constitucional Español se permitió interpretar el Estatuto sin que hubiera un pleito sobre el estatuto pendiente, sino que se adelantó a todo pleito constitucional y él dijo, esto hay que interpretarlo así, así, así. Eso quiere decir que se convirtió el Tribunal Constitucional en poder constituyente, cuando es un poder constituido. Y cuando un poder constituido se atribuye funciones de poder constituyente, se llama poder constitucional. Y es una basura. Y España está llena de basura en el Tribunal Constitucional. Con esto quiero terminar diciendo, todo abogado hace honor a su nombre si intenta interpretar él la ley que aplica. Que el abogado no tiene que tener miedo a ningún juez. La preparación de un abogado tiene que ser superior a los jueces. Invito a los abogados que no tengan miedo, con esas bases científicas, a ser creadores. No la jurisprudencia, ellos, porque ellos son los que, al quitar los artículos y preceptos aplicables al caso, tienen que tener la valentía de estar creando, queriendo, amando el derecho. Quien conoce lo que es la justicia no tiene miedo a crear. Defender a vuestro cliente os obligará muchas veces a crear y otras veces a defenderos. Nada más. Gracias por vuestra atención y espero que estas lecciones de un abogado os sean algún día, a algunos. Me contento con 2, 3 abogados que cogen estas lecciones, yo me doy por satisfecho. Gracias.